Mais chez chaque marche, j'ai commencé avec le 17e combat, j'ai Nord-Amérique. Hola a todos. Esta historia yo la quería editar hace muchos años, pero ya llegó esta la oportunidad. Pero ahora en el 2019 es el momento. Era el 16 de abril del 2010. Me encontraba en Montreal, Canadá, en una ceremonia de pesaje entre el colombiano Edinson Miranda y Lucien Bouté. Un título en juego que se venía en ese momento, donde la Pantera Miranda estaba en su pleno apogeo, enfrentando a un Lucien Bouté que también estaba en su pleno apogeo. Ese momento era la ceremonia del pesaje, cuando de pronto un muchacho se me acerca y me dice en francés algunas palabras, pero yo realmente nunca la entendí. Después se fue, regresó con su entrenador y el entrenador me transmitió en inglés, y lo que quería decirme él, que él era colombiano. Pero yo le dije, pero si tú eres colombiano, ¿por qué no hablas español? ¿O por qué no habla español él? Le pregunté al entrenador. El entrenador me dice, una familia colombiana lo dio en adopción y había sido adoptado hace 24 años en Montreal, una familia canadiense. ¡Wow! Y me sorprendió y le dije, ¿qué estás haciendo? No, yo soy boxeador. Ah, eres boxeador. ¿Y de qué peso, no? En las 140 libras, un boxeador. ¿Cómo tú te llamas? No, me llamo Pierre Oliver. Completamente nombre francés, un nombre que estaba ligado al boxeo en ese momento. Bueno, pasó la pelea. Yo les digo algo, me impresionó este boxeador cuando lo vi peleando esa noche. Lo vi y de ese momento empecé a cubrir las peleas de Pierre Oliver porque tenía sangre colombiana. Pasó las peleas, se fue las peleas muy emocionantes. Su pelea noqueó. Vino la de Miranda, perdió desafortunadamente Miranda, y al otro día me fui al aeropuerto, me estaba tomando un café, sentí a alguien que me tocaba la espalda y dije, wow, ¿quién eres? Oh, Pierre, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Alguien que hablaba inglés y empezó a hablarme conmigo, mira, que yo soy de Colombia, qué chévere conocerte, sería bueno, interesante tener tu contacto, le di mi teléfono, pero cuando se iba, me dijo en inglés, please find my mom. Por favor, encuentra a mi mamá. Y yo en ese momento dije, en esta expresión, ¿cómo carajo le voy a encontrar a la mamá? Cogí mi vuelo, me fui, me vine de Montreal a Miami, pero siempre pensando cómo sería encontrar a la mamá de Pierre. Yo dije, ¿cómo yo encuentro a la mamá de Pierre? Porque era un hecho que hace 24 años lo dejó. La mamá seguro, todas las mamás cuando dan en adopción a un hijo quieren saber el paradero de sus hijos. Y empecé yo, esas dos horas y media de vuelo, empecé yo a que mi cabeza era como un remolino pensando cómo yo podría encontrar a la mamá. Finalmente llegué a Miami y empiezo la búsqueda de la mamá de Pierre Oliver. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo, pasó un año y medio, yo con eso en la cabeza. Un día navegando por Facebook, salió en mi personal, textos de Facebook, salió, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tatiana, la hermana de Pierre Oliver. Y yo dije, wow, Pierre Oliver, ¿cómo así? Ajá, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? No, es que yo quiero, nosotros sabíamos que ese era nuestro hermano porque estamos buscando,
yo soy el hermano, mi mamá también lo quiere ver. ¿Cómo haríamos? Entonces, dame el teléfono de tu mamá. Bueno, señora Carmen Aguino se llamaba. Coge el teléfono. Aló, señora Carmen, ¿cómo está? Le habla Marco. Hola, Marco, ¿cómo está? Me dijeron que usted encontró a mi hijo. Yo estoy como loca buscando a mi hijo. Estas fueron mis palabras. Le dije, señora Carmen, vamos a hacer la prueba de ADN de este muchacho porque él está desesperado buscando a su mamá. Entonces yo quiero que usted sea, no, yo soy la mamá. Bueno, como al otro día llamo a Pierre con un traductor, le digo, Pierre, encontré a tu mamá, ese hombre feliz, contento que había encontrado a la mamá. Pero yo le dije, mira, tenemos que primero déjame acercarme a ella y después nosotros vemos cómo, si verdad es tu mamá o no es tu mamá. La señora, la mamá de Pierre, estaba en Cali y yo aproveché irme en carretera por todo el territorio colombiano, ir primero a Buga y después buscar a la mamá de Pierre Oliva. Cuando la vi me impresionó porque era de piel morena, pero su misma cara de Pierre Oliver. Y me dijo, mira, yo soy la mamá, yo ando buscando. Y me empezó a explicar cómo fue que dio a Pierre Oliver. Desubicada, estaba desempleada, no tenía para pagar la renta. Tenía esta otra niña también, a Tatiana, conmigo. Entonces yo estaba en un trauma porque yo decía, ¿cuál de los dos con mi situación? Yo no podía tenerlos a los dos. Y a mí igual me dolía entregar el uno como entregar el otro, porque eso sí es verdad, a mí me dolió muchísimo, ¿ya? Pero yo opté por entregarlo a él por ser un varoncito, pues, que me salió, ¿no? Y entonces yo lo llevé a Bienestar Familiar y allá me dijeron a mí que porque que si no tenía familia, yo dije que no tenía familia, o tengo familia, pero yo no tengo ni un apoyo de mi familia. Entonces yo lo entregué en Bienestar Familiar porque yo siempre he querido de que él pues esté bien, ¿ya? Entonces conmigo él no iba a estar bien. Entonces yo por eso pensé más bien en entregarlo a él. Y me dolió muchísimo porque a mí me ha dolido mucho. Yo todavía no me he sobrepuesto de eso. Ahorita yo me siento, anoche estuve como en shock. Yo no sabía y me trasnoché. Me preguntaba y entonces una señora un día me dijo, ¿y usted para qué viene ya a preguntar por él? Yo le dije, pues porque es mi hijo, porque yo quiero saber cómo está. Y entonces me dijo, un día me dijo, él ya está hablando sus primeras palabritas en francés. Entonces yo dije, francés, pero yo pensaba en mi ignorancia en ese entonces que estaba, era en Francia, ¿ya? Lo más triste de todo este recorrido con la mamá, que estuvimos 2 días con la mamá platicando de la adopción, fuimos a la notaría a asegurarnos que ese era Pierre Oliver. Cuando entramos a la notaría, esa la amable me da 2 copias de registro civil. ¿Sí, señora? ¿Para qué lo necesita? Porque lo necesito para que estamos firmando un documental para él, porque él registraba aquí en esta notaría. Entonces empezamos a buscar, encontraron el papel de Pierre Oliver porque como lo dio en adopción, él no tenía un certificado. El certificado lo había hecho su mamá. Entonces, efectivamente, encontramos a Pierre. Claro, cuando hay adopción, en el caso de las adopciones, lo que sucede es que la persona cambia, como se dice, de padres. ¿Sí? Ya los padres biológicos no aparecen en el registro civil. En el registro civil siempre aparece la identificación del registrado, nombre. Aparecen los datos de los padres con sus cédulas. En el caso de un adoptado, pues van a aparecer los padres adoptivos. Los padres biológicos no aparecen por obvias razones. Oh, okay. Sí. ¿Y eso es el libro? Aquí buscamos el nombre de la empresa. En este caso es Oliver Cote, ¿no? Del que están solicitando copia. Aquí lo tenemos. Y lo que hacemos es que ya es fotocopia. O sea, la misma fotocopia de sí mismo original. Sí, exactamente. Eso es lo que entregamos.
Eso es lo que entregamos nosotros. Padre. ¿Y quién es Regine Cote? La madre adoptiva. Ah, ya, sí. Por eso no aparece usted, ¿no? Sí. No aparece usted como madre. ¿Y que en ese caso, por ejemplo, que tal este registro civil es de... aparece ella y en ese no? Eso es lo que tú me estabas explicando. Eso, es que aquí aparezco yo, vea. Nancy Aguiño. Y el número de mi cédula, 31-892-459, sí, de calle. Pero apareces como denunciante, ¿no? Como la que... Eso, sí. Sí, pero no apareces como madre. Acá atrás es que está sí. El aviso de donde quieres adoptar. Sí, sí, porque seguro eso fue el primer. Sí. Exactamente, sí. Pero digamos como madre, no. Como madre, no, aquí no. La madre que vale es esta. Uh-huh. O sea, para efectos legales, ¿no? Más sí, allá sí, de claro. Que la persona sea la madre biológica, los padres biológicos, ellos hayan procreado. O para efectos legales, eso no tiene valor. Una preguntita, o sea, ¿la madre adoptiva pierde totalmente lo que es su madre? Sí, sí. La madre biológica. Biológica pierde los derechos, claro. Sí. Sí, por eso lo entrega, ¿no? Ella debe saber sí, eso. Sí. Sí. Esa es la ley, para efectos de ley, los padres de esta persona son Regine y Cristian. Sí. Porque habían certificado el padre adoptivo, había hecho dos papeleos en la notaría sexta y ahí certificaba que la señora Carmen Aguino había dado en adopción a Pierre. Pero fue un momento crítico, triste y emocional, porque cuando estamos nosotros hablando del tema, se acercó una persona que trabajaba en la notaría sexta en Cali y me dijo: mire, señora, él pensaba que nosotros éramos al familiar de Pierre, nunca pensaba nada de lo que era. Yo tenía la cámara en mano filmando todo lo que estaba pasando y me dijo: desafortunadamente no le puedo dar el registro civil, es más, me puedo meter en un problema en este momento porque yo le estoy mostrando este registro civil, ya usted no es la mamá de Pierre. Y ella con lágrimas en los ojos dijo: pero ¿cómo así? Porque en el momento que usted renuncia a un hijo y lo dan adopción, en ese momento deja de ser su hijo. Triste la situación. Siento pues de que no es mi hijo, que me dan a entender que no es mi hijo, y más cuando me dicen que yo ya perdí todos los derechos puesto que yo lo di en adopción, ¿ya? Y yo eso lo entiendo, pero a mí, yo como madre, yo lo siento, a mí me dolió, yo no dije nada porque pues ya, yo sé que los derechos, las leyes son las leyes, pero a mí en mi corazón me dolió. No, yo lo entregué en verdad en adopción y yo sé que... Para mí, aunque el mundo no lo crea, yo de eso no me voy a curar. Fácilmente no. Porque yo día a día, yo recuerdo, usted no sabe, yo recuerdo a mi hijo cuando yo fui a entregar a mi hijo a Bienestar y yo lo entregué, que la trabajadora social lo recibió y él volteó a mirar así de inmediato, la señora lo recibió, pero él pensaba un ratito, fue, y volteó y me miró y me hacía así. Ay. A mí eso no se me olvida nunca, cuando él me llamaba. Me sentía impotente porque yo sé que mi hijo me necesitaba, me estaba reclamando, me estaba pidiendo que no lo dejara. Pero yo no podía llevármelo, porque ¿a dónde me lo llevaba? Si prácticamente yo dormía en el suelo por allá, donde una señora que me daba la posada con los dos. Triste, pero bueno, así pasó. Pasó el tiempo. Yo ya le dije: Pierre, ya la encontré. Me vine a Miami nuevamente. Él, Pierre Oliver, tenía una pelea importante contra un puertorriqueño y vino a entrenar a Miami casualmente. Y le dije: mira, ya tengo el número de tu mamá, ya quiero que hables con tu mamá. Y me dijo: wow, estoy emocionado. Siempre con un traductor que era su entrenador, Francesco. Y me dijo: sí, quiero verla, quiero escuchar su voz. En un entrenamiento de él, después que se acabó el entrenamiento, llamé por Skype y lo puse a él con la mamá. Y eso fue el primer acercamiento después de 24 años que no sabía nada de su hijo y él tampoco sabía de su madre
biológica. Ese fue el primer. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Y mira, ¿cómo estás? ¡Ah, mi tesoro! ¡Mi precioso! Y mira, te amo. Gracias por escucharte. ¡Aló! Aló, aló. Te quiero mucho, mi amor. Gracias por permitirme escucharte. Así yo sé, cada pelea que vaya a tener, yo sé que Giovanni lo va a estar protegiendo, que tiene sus hermanos que lo quieren mucho. Solo Odisea, ¿cuál era la Odisea? La Odisea era cómo poder traer a Pierre Oliver a Cali, Colombia. Yo dije, ¿cómo lo hago? ¿Con qué dinero lo voy a hacer? ¿Con qué hago esto? ¿Con qué me muevo? Bueno, él era en ese tiempo muy famoso en Montreal porque era un boxeador que destrozaba a todo el mundo. Yo dije, bueno, tengo que hacerlo. Ya encontré a la mamá, tengo que hacerlo. Me lancé y me fui a Montreal en una pelea de cubrimiento de él. Cuando estaba en Montreal, efectivamente, le muestro la foto de la mamá, efectivamente empezamos, ya empecé yo a hablar con ella, la mamá, le traducía lo que ella me decía, estábamos allá, y empezó ese cubrimiento de esa pelea con un puertorriqueño apellido Terón. Voy y empiezo a buscar la madre de Pierre adoptiva. Ben, parce que moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant de moi-même. J'ai été malade à l'âge de 18 ans, donc en me mariant, je savais que je pourrais pas mettre des enfants au monde. Donc l'année que je me suis mariée, j'ai commencé à faire des démarches pour faire des adoptions. This is the first picture that she saw of Pierre Olivier.
In Colombia? Yeah. Then she, when she received the paper and everything, uh-huh. that was the first picture. Look at his name behind. Oliver Andres Aguirre. November 27, 83. Yes. You see? Ici au Canada, avec ses, c'était les petites bottines qu'il y avait ici. Et puis un petit pyjama que je n'ai plus. Caí en una buena familia. Y ciertamente, cuando uno es joven, uno nunca sabe. Desde siempre, desde el principio de mi vida, siempre fui bien acogido. Tuve buenos amigos, una buena familia. Estoy realmente contento por eso. Yo en el fondo nunca sentí realmente las diferencias por haber sido adoptado, sino más bien porque soy de color. No todos sabían que yo era adoptado. Es la diferencia de color que produce que haya un cambio. Lo significaba para él encontrar a la mamá. Era un sueño en su corazón. Era el entrenador, su entrenador, el que estaba siempre con él en las buenas, en las malas, el que lo inició como profesional. Él nos habló de todo lo que tenía en su corazón Pierre para encontrar a su mamá. In any situation you have in your life, in anyone. You get an adoption, your daughter? No. Never. I don't think so. But because we have been raised in, if you do a compare, like here in Canada and Colombia, it's not the same mentality, you know? I don't think so. Because here, even if you're poor, the government will help you in some way. So it's very rare that a family from Canada or from Quebec give the children for adoption. Yeah. At first, no, I didn't know that he was adopted. I traveled with him in 2006 and for boxing, and I find out that he was adopted. We talk about his life a lot. And on that trip and talking about different things, and when we left the airport, I seen his mother, and I seen that his mother was not Colombian, so because she doesn't look like a Colombian, so I asked him questions, and he talks so openly, for that, and tells everything about his life, and I knew. Fue un combate espectacular, señoras y señores, donde Pierre Oliver entró con unas ganas
enormes en el cuadrilátero. Nosotros le, bueno, yo le cosí personalmente en su pantaloneta la bandera de Colombia. Fue la primera vez que se puso los colores amarillo, azul y rojo en su pantaloneta. Se creía colombiano o era colombiano, pero en su pantaloneta yo mismo se la cosí. Fue algo increíble donde él pasó ese momento, esa semana se sintió más colombiano todavía, porque yo estaba ahí apoyándolo en ese cubrimiento, lo estaba apoyando, lo estaba diciendo que tú eres colombiano más. De atrás en su pantaloneta, boxeodecolombia.com, se sintió colombiano, qué rico, ya se sentía a pocas días para ir a conocer a su mamá, a pocas días, porque sabía que tenía que pasar esta pelea, esa pelea importante para él, donde salió a acabar y fue un nocao espectacular. De esto, viene aquí, empezó a buscarme, lo alzaron aquí en los hombros, empezó a buscarme, le bajó de los hombros y llegó donde yo estaba tomando las fotos, me abrazó y me dijo, Marco, en el oído, Marco, gracias por encontrar a mi mamá. En ese momento me sentí, no hubo palabras para poder expresar esto que me recuerdo en estos momentos ahora, que hace 9 años que pasó, hace mucho tiempo que pasó, y lo vivo como si estuviera viviéndolo ahora. Solamente faltaba un poco el reencuentro, ese reencuentro que necesitaba él. Bueno, la locura, ya llegó la locura, ya se fue todo, noqueó. Fue conferencia de prensa, fue a la radio, fue a la televisión, y él emocionado en su camino, hey, me voy a ir a ver a mi mamá, ya me voy a ir a mi mamá. Pasó eso. Yo me vine de Canadá con todo eso en mi cabeza, con todo ese era una película que me pasaba como los dibujos animados en mi cabeza, porque en verdad había hecho algo que de pronto no esperaba hacer. También tiene una paz, estaba lleno de emociones, estaba de altibajo que la encontré, ahora qué va a pasar con este encuentro, y me vine a Miami de vuelta. De Miami de vuelta, cogí un avión para 7 días a hacer otra cosa, una pelea en Colombia. Estaba en Colombia, pero una de las cosas que yo temía, para decirlo yo a ustedes, yo en mi corazón quería encontrar al papá, porque ya había encontrado a la mamá, y yo decía, pero si encuentro al papá, sería súper bueno. Era algo emocionante, algo que podíamos unir los dos, aunque seamos que el papá abandone, la mamá abandone. Estaba haciendo la entrevista a Piero Olivera en su casa. Le pregunté, ¿te gustaría conocer a tu papá? Ah, ¿mi padre? No es que no lo quiera ver. Es que ¿para qué me serviría verdaderamente? Para mí es mi mamá quien estuvo embarazada y luego me cuidó 8 meses y que tuvo una difícil tarea en darme en adopción. Y sabes, este otro tipo vino y luego se fue. O sea, ¿qué esperas? Él ni siquiera sabe. Pero no me importa en el fondo. Yo no necesito de él. Es realmente a mi madre a quien quiero ver. Pero no lo quiero ver, no lo quiero ver. Entonces, yo dije, bueno, se quedó ahí en la expectativa. Me fui para Colombia, como le digo. Llegué y estuve en la pelea. Me regresaba al otro día de Colombia para Miami y recibo una llamada de Franceschi.
el entrenador. Marco Pierre Oliver se va mañana a ver a su mamá, que lo espere. Nuevamente cambié mi boleto, compré un tiquete en Barranquilla, Bogotá, Cali. Su vuelo era Montreal, New York, New York, Bogotá, Cali. Ese era el itinerario de Pierre Oliver. Cuando llamo a la señora Aguino, le digo, señora Aguino, ya viene Pierre Oliver a conocerla. Sí, estoy emocionada, no sé qué voy a hacer, pero yo le voy a decir una verdad. Y yo enseguida, wow, ¿qué verdad me va a decir? ¿Usted es la mamá o no es la mamá? Dígame si usted es la mamá o no es la mamá. Porque ya estaba con todas las emociones revueltas, ya estaba disuelta para solamente hacer el final y cerrar con broche de oro el encuentro de ellos dos. No eres la mamá, ¿qué pasa? ¿Tú eres la mamá o no eres la mamá? Sí, Marco, no, tranquilo, cálmate, tranquilo. Lo que pasa es que apareció de la nada el papá. ¿Y cómo así? ¿Dónde está el papá? No, él está aquí y quiere conocer a Pierre y ya me lo ha dicho que él quiere conocer a Pierre y que ya sabe que Pierre viene. Pero ¿quién se lo dijo? No, mi otra hija Tatiana se lo dijo. Entonces, no sé cómo hacer y él va a estar allá y no quiero porque no quiero problemas con ese señor. ¿Qué tal? Y le digo yo, bueno, voy a decirle a Pierre Oliver para ver porque él no quiere ver a su papá. Él me dijo que no quería ver a su papá nunca. Pasaron 3 segundos y me dijo, yo le voy a decir otra verdad. Otra verdad, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿O verdades o que no me quería no me lo habían dicho? El papá de Pierre Oliver fue uno de los mejores boxeadores en amateur que tuvo el Valle del Cauca. Apellido Roosevelt. Yo, ajá, ¿y qué quieres que haga ahora? ¿Cómo hago? ¿En boxeador? Bueno, yo dije, bueno, no se lo voy a nombrar a Pierre, no sé, cuando lleguemos allá, yo no voy a dañar este encuentro. Tomé mi vuelo a Bogotá. A Bogotá, busqué mi puerta de Cali y me encuentro con Pierre Oliver. Nos abrazamos, Marco, feliz, ya hoy estaba su padre adoptivo. Los dos no sabían hablar inglés, solamente francés, hablaba español, hablaba inglés. Ese era un revoltillo en ese aeropuerto, si ahora se lo digo yo. Y yo emocionado, cada persona que le veía, no, es que él es boxeador, porque tiene 24 años que no los ve. Y yo le hice el reencuentro a la mamá. La sala, los que iban para Cali, ya uno más de 5 o 6, ya lo miraban diferente en la sala. Ya él es boxeador, no habla español, pero es colombiano, es de Cali. Ya lo encontró la mamá, entonces la gente emocionada. Más de 6. Y esos 6 se lo dijeron a otro. Y yo creo que la mitad del avión ya sabía de que él se iba a encontrar con su mamá después de 24 años que lo dio en adopción. Estaba buscando el momento de decirle a él, hey, encontré a tu papá. ¿Qué momento se lo decía antes de abordar ese avión? Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Me lancé lo que Dios quiera. Dije, Pierre, te tengo una buena noticia y una mala. Y en el inglés que él más o menos sabía, le dije, dame la mala. Y le dije yo, encontré a tu papá. Y me dijo, yo te lo dije, Marco, mi papá no lo quiere ver, pero con una cara impresionante, fuerte, donde yo dije, wow, este hombre definitivamente no quiere ver a su papá, lo odia. Pero tengo una buena. ¿Qué buena? Tu papá era boxeador. Y me dice, wow, mi papá era boxeador. Sí, y era uno de los mejores boxeadores que tenía el Valle del Cauca en esa época. Y empezó a lanzar, se paró y empezó a lanzar combinaciones. No puede ser. No, mi papá boxeador. ¿Lo quieres conocer? Bueno, sí, yo lo quiero conocer. Nos montamos en ese avión con otra expectativa. Todo el mundo en el avión ya sabía de que Pierre Oliver iba a ver a su mamá. Me preguntaban la vecina, la que tenía al lado, sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Y le empecé a contar esta historia, le empecé a contar la otra historia. Y se volvió ese avión todo un revoltillo. En verdad, eso solamente lo puede saber las personas que puedan ver este documental, si lo ven en los que iban en el avión. Nos bajamos, saludaron a Pierre porque esperamos que todo el mundo se fuera. Yo estaba en la silla de adelante y la gente pasaba, ¡ay, qué bueno, qué bueno!
pasamos, entramos a la sala. Cuando llegó el momento, Pierre, bueno, están listos, recogimos las maletas, estamos esperando las maletas. Y ese hombre, cuando salió, lo primero que empezó a buscar a su mamá, empezó a buscar a su mamá desesperadamente, empezó a buscar a su mamá desesperadamente, la gente alrededor esperando el momento que se encontraran y se dieran el abrazo y todo el mundo la expectativa. Vi hasta hasta señoras ahí llorando, porque ya haciendo así, porque se iba a encontrar a la mamá después de 24 años, algo emotivo, el aeropuerto de Cali, hasta que finalmente se dieron cuenta los dos quiénes eran, y fue una conexión que, se los digo, señores, nunca en mi vida se me ha olvidado ese momento. ¿Te sientes relacionado con él? Bien, claro, sí, como pero cuando todo. Lo tocas y eso, ¿te sientes relacionado? Claro, claro, ¿sí? Claro, claro. Una felicidad inmensa. Sí. Claro. Muy feliz, sinceramente. Abraza a su hermanito. Hágase, Jimmy, métase a la neta que es su primo. Él es una de una hermana mía. Cabellera, ¿verdad? Oiga, por eso que le decían que era, ¿cómo que lo que le decían usted? Que era diferente el niño. Ah, sí, cuando recién nació, todo el mundo me decía que es muy diferente, porque él así un niño todo bello, lindo, así como de un personaje, así se veía. Y lo comparábamos con un actor de cine que le dicen Coya. Ah, Coya. Así le comparamos a él, porque es lindo, bello, bello. A mí me decían que a mí no me lucía él. Me decían que él viene con las maletas. No, viene solo. ¿Ah? Viene solo. ¿Viene solo con las maletas? Sí, no, viene. De, la maleta mía es la azul. Sí. Ah, viene solo. Sí, esa también. ¿Cuántas son? ¿Tres? ¿Tres? Sí, tres. Tengo mucho que agradecerle a usted y a su señora por haberse hecho cargo de mi hijo, de haberlo criado, haberlo educado. Él me mandó a decir un día que es muy de buenas porque Dios le ha dado unos padres adoptivos muy buenos. Me lo dijo él una vez por internet. Sí, él no me entiende, ¿verdad? Sí, no, yo lo traduzco. Ah, ya, bueno. Pues, entonces yo le agradezco mucho, mucho. Y quiero que sepa que yo lo único que deseo es como tener un poquito más mi hijo, pues conocerlo, abrazarlo, darle amor. Pero él sigue siendo su hijo de ustedes. Yo no quiero meter en esa relación, no. Para mí ustedes son una persona grandísima, pues. Ese momento de conexión de mamá-hijo, de mamá desesperada porque cometió un error. Si lo cometió o no lo cometió, pero yo creo que uno nunca se lo olvidará en su mente cómo sería mi hijo, cómo estaría mi hijo, cómo creció, con qué mente está él, si me odia o no me odia.
ese Pierre desesperado por verla, cero odio, cero rencores, desde que él se encontró con su mamá, no sé cómo se comunicaban. Pasaron momentos ricos, fuimos para la, él quería conocer la casa de la mamá, donde vivía en ese momento. Era el puente, dos casas después del puente Guanchito, la señora Carmen había rentado un apartamentico en el segundo piso. Entró. Entró, se tiró a la cama, miró la estufa, miró que nunca en su vida había visto nada, una casa que no está bien humilde, que no estaba ni pintada. Se sintió feliz, empezó a decirme a mí, wow, aquí duerme mi mamá, aquí duerme mi mamá. Hasta que de pronto, se lo digo, señor, estábamos ahí hablando, nos dijo cómo se sentía en ese momento, nos dijo cómo se sentía ahí, ahí mismito, pensando en lo que no podía creer, que ya era el reencuentro, que ya estaban juntos. No me lo imaginaba así. A mí me dijeron que tomara precauciones para no sorprenderme de la pobreza, de donde vive mi madre, del lugar donde pude haber crecido. Y es verdad que es sorprendente, es como un shock. Y aquí, en esta casa, puede que no sea grande, que sea pobre, pero parece gustarme y estoy contento de que tenga muros sólidos y que ella no piense en el lugar donde yo crecí. Eso ya para mí es magnífico. Y esto es solo el principio. Yo trataré de mantenerme con ella. Y puede que siempre hay cosas mejores como yo también. Así es la vida. Hay que luchar por eso. Cuando veo a los niños que caminan en la calle y no tienen nada, ni zapato ni chaqueta, me puedo imaginar si yo hubiera estado en su lugar. Y pienso que es evidente que es algo que no tiene solución. No hay nada mucho que hacer. Tocó la puerta a alguien, abrimos y adivinen quién era, señor. El papá de Pierre Oliver. Otro encuentro. No. Ay, encontramos otra vez, tío. Nice job. Yeah, okay. Bien. Bien. Yes, sir. Habla bien. Se ve que pasamos, sí. No, ¿cómo encuentra? Bien. Bien, muy bien. Gracias a Dios. Bendito Dios que nos volvimos a encontrar. O que nos encontramos. Que no esperaba esa bendición de Dios. Sí, la esperaba. Nunca. Okay. Le preguntaba a su madre por eso, pero nunca salió de aquí. Ahora la pelea que tuviste última ya me dijo que estuve orando por ti. Para que te fuera bien y. Ahí tengo los retratos tuyos. Llegamos allá al apartamento, conozco donde yo vivo también. Pero vamos para adelante, hijo. Que Dios me lo bendiga. Esa emoción de ese padre, que se notaba que lo quería, se notaba que nunca se había olvidado de su hijo. Y que decía que después que ya supo de que era su hijo, lo seguía en el boxeo, que lo seguía en la. How are you feeling now? You got you both. Y nosotros nos llevaban a los pueblos a pelear. Ahí nos daban un cascajito así. Ajá. Con las peleas, eso.
Pero usted era boxeador, ¿te gustaba boxear bastante? Sí, sí, me gustaba mucho. Ya entre más me pegaba más cada día para adelante. Sí. Increíble, man. Oye, bien, ¿cómo estás, feeling, papá? Sí, increíble. Sí, increíble. Él se ve muy cariñoso. No me esperaba eso. De verdad que parece muy cool, muy gentil. Mi mamá también. No hay que llorar. Yo voy a regresar. No hay problema que yo voy a regresar. Yo me siento muy bien. Estoy muy feliz. Es magnífico. Es increíble. Moi je me sens vraiment bien, je suis heureux. C'est magnifique. Me gustaba. Oui. Increíble. Yeah. Que mis sobrinos son también. Más alto. Sí. Más alto. ¿Cómo tú? Nos teníamos a nosotros cuando estábamos en el Pocacho, el tipo Herrera, que quería para que saliera más adelante. Pero entonces él nos llevaba para que fuéramos a pelear en los pueblos. Sí. En los pueblos había guerra y a uno le daban 7,000, 10,000 pesos por una pelea. Entonces un día adelante, pero yo tuve bastante peleas, sino que la situación fue la que porque yo... Pero no pude llegar porque la situación, si no, pero yo, mira, nosotros, Chontico Herrera era el que nos entrenaba, entonces él de ahí que era que sacaba a la gente ya para cuando uno ya quería ser alguien, ¿no? Que sí servía. Pero entonces tuve varias peleas y me fue bien, gracias a Dios. Sino que yo, como tuve un accidente. Nos fuimos a la casa donde nació Pierre Oliver. Algo emocionante. Empezó a ver la casa. Ahí nací yo. No, ahí nací yo. Y estos muchachitos que estaban por ahí, humildad pura, pero con gente bella. Y él decía, yo nací aquí. A la gente que estaba por ahí, a los muchachitos que estaban por ahí, le decía, yo nací aquí, yo nací. Reencuentro feliz, reencuentro emotivo, todo se recuperó, la familia. Y ahora era cómo Pierre se iba a devolver a Canadá con todos esos sentimientos encontrados, con todas estas cosas que pasó, que vivió. Y uno dice, tremendo, tremendo, pasó todo. Todos los involucrados en este tema lo vivieron, la señora Guino, el papá, la padre adoptiva, yo, mi camarógrafo, todos lo vivimos, todos nos cambió la vida por esta clase de entrevista, esta clase de documentales, esta clase de cuentos que uno se pone a pensar, hay mucha gente en esta vida que tiene algo que contar y esa fue la vida de Pierre Oliver.
siento bien feliz por este logro periodístico y por esta cosa que estamos haciendo aquí en la casa de Nancy. En el tercer piso, ¿no, señora Nancy? ¿O en el segundo? En el segundo piso. Muchas gracias. No, no importa. Yo sé.